La policía y la Fiscalía General de la Nación incautaron gran cantidad de marihuana tipo creepy que iba camuflada en una llanta de repuesto. También se logró la captura de dos personas que la transportaban. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación incautaron gran cantidad de marihuana tipo creepy. El operativo se desarrolló en el municipio de Arauca cuando ingresaba en un vehículo en su llanta de repuesto a la capital araucana. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas, integrantes de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, lograron la incautación de 25.5 kilogramos de marihuana tipo creepy, las cuales pretendían ser ingresadas al municipio de Arauca para ser comercializadas y distribuidas entre la sociedad. Este operativo se desarrolla a través de una labor previa de inteligencia y de investigación con el Cuerpo Técnico de Investigación. Dicha droga venía camuflada en unas llantas de repuesto en un vehículo NPR que pretendía ingresar al municipio de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, aseguró que la mercancía estaba avaluada en 70 millones de pesos. Este estupefaciente tiene un valor comercial de aproximadamente 70 millones de pesos y el cual iba a ser distribuido en los diferentes sitios de expendio y de comercialización que tenemos identificados en el municipio de Arauca. Es de anotar que en este procedimiento se capturaron a dos personas. Una de ellas ya había sido judicializada en el pasado por el mismo delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional ha venido desarrollando una serie de actividades de inteligencia e investigación para desarticular a todas aquellas estructuras que se dedican a la comercialización y tráfico de estupefacientes en el municipio de Arauca y que tanto afectan a la sociedad, sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por este flagelo y que estamos evitando a toda costa que más ciudadanos caigan en este cáncer del tráfico y comercialización de las drogas. El alto oficial manifestó que la droga provenía desde el sur del país e iba a ser comercializada en esta zona de frontera. Bueno, preliminarmente sabemos que este cargamento provenía del sur del país, probablemente del norte del Cauca. La información fue de inteligencia por parte de los hombres de la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Bueno, como lo dije anteriormente, esto se trata de una labor previa de inteligencia y de investigación desarrollado en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación. A través de fuentes humanas y fuentes técnicas pudimos establecer que este vehículo tenía camuflado dicho estupefaciente en las llantas de repuesto. Nosotros seguimos trabajando para desarticular estas estructuras y si tienen alguna relación con grupos armados organizados y con otro tipo de organizaciones. Los hombres de inteligencia de la institución policial duraron varias semanas para poder dar con este cargamento de marihuana. Fue una información de inteligencia que se desarrolló durante varias semanas y que nos da como resultado este operativo importante y que muy seguramente nos van a seguir dando resultados positivos para evitar que los ciudadanos araucanos se vean afectados por el flagelo del consumo de estupefacientes. Los operativos por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación continuarán para cerrarle el paso a los narcotraficantes.